Hello. Good night. Hello, night. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Exactly. Ahí vamos a ir agarrando. Hey guys, les quería dar las gracias a todos los que están apoyando a sus compañeros en el chat. Me parece muy buena iniciativa en algunos errores que tengan, ¿verdad? Cada uno, no solo errores, sino que tal vez problemas de la plataforma, de algo que no entendemos. That's very good, to support each other, apoyarse los unos a los otros. Lo que sí, ¿verdad? Es de ver las respuestas, que si no están correctas, tampoco las regalemos, ¿verdad? Pero sí nos apoyamos unos a los otros, ¿ok? Good. So, how are you today? ¿Cómo están todas? ¿Todas y todos? ¿Ya hay algún? Ya está Carlos aquí, yes, ya está Carlos. De estas formas. So, how are you? I'm very good. Very good, excellent. Okay. Vamos a ver en lo que se van conectando los compañeros. Good evening, very good, okay, excellent. Ahora sí se ve un poquito mejor la cámara. La... ¿Sí? Sí. Que los días atrás se veía demasiado pixeleado. Ok. So, ¿alguna pregunta? Ya que estamos aquí temprano, quiero que las que tengan o los que tengan alguna duda. Dice, hola, escucho como mucha interferencia, pero estoy bien. ¿Ustedes me escuchan bien los demás? Sí, bien. Bien. Yes. Sí, yeah. Ok. Entonces, seguro es interferencia de internet, ¿verdad? La del problema ahí. Ok, excelente. So, if you have any questions, si tienen cualquier pregunta sobre la plataforma, podemos revisarla ahorita. En los primeros minutos de la clase siempre vamos a abrir con eso, ¿ok? So, bueno, primero que nada, en nombre de Inglés Corporativo, bienvenidas a todas y todos a esta que sería la tercera clase. Que ya vamos entrando, esperemos que no baje la audiencia, porque empezamos bastante, ¿verdad? Y al final va disminuyendo, pero siempre se quedan los que tienen más ganas de aprender, ¿verdad? So, if you have any questions sobre la plataforma, le diría que me las escriban en el chat para que no tengamos interferencia entre todos, o si pueden, levanten la mano ahí en la aplicación y yo les doy la palabra para que me digan cualquier duda y poder resolverla ahorita en este momento. Ya tengo abierta aquí la plataforma. Y así vemos. Así que utilicen el chat y si no es en el chat, levanten la mano para resolver cualquier duda antes de iniciar la clase. Nope. Ok. Significa que no hay ninguna duda. Ok, excelente. Entonces, habían unos problemas que yo vi que estaban en el chat y a veces solo me queda tiempo de leerles, pero vi algunas personas que estaban diciendo en el chat que el problema que tenían era como gramatical, diría yo. No era mucho problema de la plataforma, sino que más bien era problema de cuál sujeto iba y cuáles verbos eran los que se tenían que poner. Por ejemplo, creo que estaban diciendo donde dice it is my pleasure to meet you or it is a pleasure to meet you, ¿verdad? Algunos creo que tenían ese problema. Dice ahí it is porque se refiere a es mi placer conocerle, ¿verdad? Entonces no puede decir she is my pleasure to meet you. Ella es mi placer de conocerle. No, right. Doesn't make sense. No tiene sentido. Entonces por eso es que es it is. No nos referimos a una cosa tangible, pero sí que es un placer conocerle. Por eso dice it is. Ahora, voy a explicarles algo así a grandes rasgos del inglés y el español. Y es que en el español nosotros tenemos algo, no sé si ustedes lo conocen, sino en el español nosotros tenemos algo que se llama sujeto tácito. ¿Saben qué es esto? Vale. El sujeto... ¿Sí? Sí. Dígame, Ana. Sí, el sujeto tácito es cuando yo no digo, sino que se o sea que ya está incluido. Por ejemplo, este. Uh-huh.
Exactly. Thank you very much, Ana. Muy bien, muy buen trabajo, Ana. Thank you. Sí, guys, es el sujeto tácito el que nos hace a nosotros a veces hablar mal el inglés. Porque el sujeto tácito es como cuando yo digo, te extraño, digamos, pongámonos romántico, perdón. Te extraño, que diga una persona. Entonces yo dije, te extraño. Yo no dije, yo te extraño a ti. Ya está tácito ahí. Ya se entiende que soy yo y que extraño a la otra persona con la que estoy hablando. Sin embargo, en el inglés eso no existe. Sí hay verbos imperativos como para dar órdenes, que los vamos a conocer más adelante, donde el sujeto no va, pero son excepciones específicas. Pero usualmente siempre está presente el sujeto. Por eso entonces ahí dice, it is a pleasure, no dice is a pleasure, es un placer, sino que dice, esto es un placer conocerle. Right? Entonces, nunca nos vayamos a olvidar del sujeto porque es importantísimo en el inglés y no podemos omitirlo. Siempre tiene que ir presente. Así que solo quería aclararles eso porque a veces ese es un problema en la plataforma, ¿verdad? Que nos olvidamos del sujeto. So, ya continuando con lo demás, voy a iniciar la clase con todos los que estamos. Sabemos 19. Ok, very good. It's a good number. So, voy a darles la bienvenida a todos de nuevo. Hello. Good evening. I hope you're okay. Espero que estén bien. Espero que toda la plataforma vaya yendo correcto. Y si no, igual aquí vamos a aclarar dudas. Me dijeron que no hay ninguna por el momento, ya que todos se ayudaron por lo visto en el chat, ¿verdad? So thank you very much for that. Vamos a iniciar la clase. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. So vamos a iniciar como siempre con la date. So today's date is Wednesday, October 14th, 2020. That is the day for today, right? Seguimos en section 1, pero también estamos iniciando section 2 aquí. A ver si me deja. Okay. Section 2, ¿qué es esta? What's this? So vamos a empezar a conocer un poquito de eso y el tema que vamos a estar viendo. Si se fijan, aquí dice la plataforma que yo ya estudié esos temas. Es what's in your bag. Vamos a adquirir el día de hoy un poco de vocabulario para hablar de objetos personales, ¿ok? So, that's gonna be good. We have two topics for today. And the first one, obviously, vamos a dar un repaso del verbo to be. Si alguien no entendió algo, entonces vamos a volver a repasarlo y tenemos unos ejercicios. But the topics are 1.12, numbers. Vamos a aprender un poco de los numbers del 1 to 10. Si ya se saben del 1 al 10, pues va a estar súper fácil. También vamos a aprender a decir phone numbers. ¿Cómo decir números de teléfono? Que casi es similar a cómo decir los números del 1 al 10. O del 1 al 9 en este caso, 0 al 9. Pero también, bueno, aquí le voy a cambiar yo eso. 0 al 9 vamos a ponerle. ¿Ok? Pero también habla un poco de una forma diferente que se dice el 0 cuando hablamos de números de teléfono. No se dice 0, sino que existe otra manera de decirlo. Ya veo que algunos me dicen que sí, entonces ya estamos familiarizados, ¿verdad? Excellent. So, y el 2.1, que es what's in your bag. Ese es el otro tema que estaríamos viendo, que está en la plataforma. Si alguien ya lo realizó, hoy solo vamos a aprender más vocabulario extra que les traigo. ¿Ok? So, then we have the objectives. The first one is, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. ¿Ok? Aquí, cada quien va a dar un número de teléfono a otro compañero en una práctica que vamos a tener, pero si no quieren darle su número real, aunque ya está en el chat y todos tenemos el número de todos, pero no quieren que aparezca en YouTube cuando yo subo el video, ¿verdad? Simplemente invéntense uno fake, uno falso. ¿Ok? And we have the second objective, que dice, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. In their bags. Ok. Cosas que las personas tienen adentro de sus carteras. Y incluyo a hombres y mujeres porque últimamente hay muchas, conozco a alguien que le dice a las carteras de los hombres, las carteritas de acción, le dice. Que las anda cruzadas así y ahí andan metidos sus lentes, que más ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Que andan el alcohol, pues ahora todos necesitamos una cartera donde andar todas esas cosas preparadas. Así que vamos a hablar un poco de eso también. Ok, so, ¿hay dudas sobre el verb to be que vimos ayer? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No quedó claro algo? Levanten la mano y para que yo les dé la palabra. Y podemos resolver esa duda. Si no hay dudas, voy a pasar a un ejercicio que vamos a realizar entonces.
Teacher, yo solo tengo una duda, pero con respecto a las actividades. ¿Qué siempre de las actividades del día de ayer? Uh-huh. Hoy mencionaba que teníamos que deletrear nuestro nombre, pero no sabía si solo nuestro nombre o también 10 nombres más. Lo que aparece en la plataforma es que me está preguntando, Catherine. Ajá, sí. Uh-huh. Bueno, déjeme ver ahorita, gracias, porque esa es una pregunta de la plataforma. Spelling names, en ese era el 1.7, ¿verdad? El que tenían esa actividad, ¿sí o no? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a entrar ahí para poder ver. Vamos a compartir la instrucción para que todos lo vean. Okay, gracias. Right there, we're there. No, no es este, es el knowledge check. The alphabet, creo que es este. Aquí, ¿verdad? Sí, ese dicho. Exactly. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver la instrucción que le da. Al finalizar, no. Pues en realidad no da esa especificación, Catherine. Yo supondría que solo el nombre de ustedes. Si solo el nombre de ustedes han deletreado, that's correct. Está bien. Lo tomo como okay, correcto. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, very good. So, con respecto al verbo to be, no questions? Nope. Hable ahora o calle no. Para siempre. No, mentira. Si me vuelven a preguntar, yo les vuelvo a explicar. Yo nunca les voy a decir, ay, ya expliqué eso, no puso atención, ¿verdad? Tal vez se lo digo, pero de broma. Ok, so let's go. Vamos a ir aquí y vamos a hacer una actividad. Entonces yo les voy a mostrar unas oraciones. I'm going to present to you and I'm going to show you some sentences, algunas oraciones that are incorrect, ¿ok? Entonces ellas están incorrectas. What you have to do is correct them, corregirlas. So, no me manden al chat de inmediato la oración correcta y la vayan escribiendo, o sea, no le den enter a cada oración que vayan modificando porque va a ir apareciendo un montón y no va a aparecer en orden. Lo que quiero que hagan es que vayan escribiendo la oración, luego escriban la segunda, luego escriban la tercera y vayan así, y cuando terminen me las envían a mí en privado. Hay una forma en el chat, fíjense ahí todos y todas para que lo vean, fíjense en el chat, ahí dice to everyone. Entonces si usted le de, o para todos, no sé si está en español, dice para todos. Entonces, si le dan ahí, les puede aparecer una opción de mandarle a alguien en específico el mensaje o a todos los que estamos conectados. Entonces, ustedes quieren seleccionarme a mí, ¿ok? Para que así no nos estemos copiando respuestas. ¿Me comprenden en la dinámica? ¿Ok? Porque si yo lo envío al chat, entonces alguien va a decir, ay, esa respuesta puede ser, ¿verdad? Yo no creo que ustedes sean así, pero por si acaso vamos a evitarnos para que otro compañero no diga, no, es que a mí me copió. Entonces me lo mandan a mí en privado, me eligen a mí. ¿Se fijan ahí donde dice everyone? Le dan clic y aparecen los nombres de todos. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok, perfecto. Entonces ahí eligen ustedes inglés corporativo, que en este caso irían para mi persona. ¿Ok? Entonces voy a pasar aquí para que ustedes vean mi pantalla. Ok, so these are the sentences que vamos a estar corrigiendo. Ok. La primera dice, I is from San Salvador. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿verdad? Porque ¿cuál es el verbo que le corresponde a I? Entonces yo corrijo, I am from San Salvador. Y lo envío al chat. O sea, lo envío privado. Pero si quieren, lo que yo aconsejaría es que vayan escribiendo uno, oración, dos, oración, y no le den enter, porque si no me la va a estar enviando y es mejor que me manden todas las respuestas de un solo. ¿Ok? ¿Dudas sobre la actividad, lo que estamos haciendo, o está claro? ¿Es clear? ¿Yes? Yes. Ok. Yes. Thank you very much, yes. Guys. Yes, I do. Yes, I do. Escuché un chiquitín por ahí. Qué tierno. Claro que sí, puedo volver a explicar. Ok,
Okay, lo que vamos a hacer, ¿saben qué? Mejor voy a escribir la explicación para esta persona que no lo leyó, porque si no tiene buena señal, okay. Mándenlos todos de un solo, no ordenen una oración y la manden, porque si no, entonces van a... Ajá, ok. Así como están las oraciones, no las modifiquen. Lo único que van a modificar es el verbo, ok. Porque sigo mandando mensajes privados. Ahí está. Ok, tengo a alguien que ya las corrigió todas. Perfecto, Johanna. Así, todas juntas quería yo que me las mandaran. So, ok. Number one is correct. Number two is correct. Ok, bueno, después les explico esa parte. Muy bien, Germán. Muy bien, Kenia. Teacher, diga. I have a question. Of course, Kenia. Si yo me salgo del chat, o sea, ya no las puedo estar viendo. Y cada vez que yo me salgo, se me borran. Entonces, no sé cómo puedo hacerlas. ¿Cómo así? O sea, digamos, yo veo la primera, ¿verdad? O sea, tengo que regresar a la llamada para volver a verla. Y si vuelvo a entrar, ya se me borró la primera. ¿Usa esa del teléfono? Ajá, sí. Ah, ok. Lo que podría hacer y lo que han hecho algunos alumnos en esos casos es que toman captura de esto, lo guardan en su galería y lo hacen en una nota. Ah, vale. O puede estar entrando aquí y hacerlo en una nota y después copiarlo y pegarlo. Vale. Gracias. Ok. Ok, ya varios lo están mandando. Excelente. Muy bien. Thank you, Catherine. Thank you, Wendy. Victoria, Ana, Karina, Vanessa, Janet, Karina también Batres. Catherine, Gabriela, Marilyn. Ok, excelente. So, estoy esperando un par de personas más todavía.
Una vez esas personas lo envíen, voy a explicar una cosita que es en la que creería yo que todos hemos tenido problemas. Ya les voy a explicar cuál es. Y ahora vamos a ver un poquito de eso también. Un poquito, porque es muy amplio. Thank you, Marilyn, Jacqueline, Marcela, Silvia, Ruby, Marlene, Elsie. Ok, excelente. Las demás personas, estoy esperando aquí sus respuestas. Solo les voy a explicar una cosa que sucedió en el number two. Yo coloqué esto porque el día de hoy pues vamos a estar hablando de algo muy relevante en esta situación, que es los plurales también acá. Vamos a conocer de objetos. Entonces, no es que tengamos ese tema hoy, pero sí lo vamos a tocar de forma indirecta. Y es que, por ejemplo, acá, si yo tengo esta es, dice, y ponemos she is my friends, estamos diciendo ella es mi amigos, right? And we want to say she is my friend. So singular, one person. Entonces, ese errorcito lo cometimos, creo que casi todos, pero es entendible. Solamente explicarle, ¿verdad?, de que esto es un plural y como estamos refiriéndonos a una sola persona, vamos a cambiar acá, ¿verdad? Permítanme un momento. Quizá ahí el tema fue que solo dijo que cambiáramos el verbo, quizá por eso. Uh-huh. Sí, sí. Pero también ahí fue mi error. Yo acepto esa parte que dice el compañero. O también solo podríamos haber cambiado el she por they y they are my friends estaría correcto. Porque aquí, por ejemplo, el verbo lo único que hicimos es cambiarle el lugar, ¿verdad? Solo corregimos esa que era la posición del verb en negative. Pero lo demás, todo correcto. Casi todos lo han hecho muy bien, lo que significa que han entendido. Y que es muy importante porque me han demostrado que tienen coherencia de verbo con sujeto. Y eso era lo que yo quería corroborar más que todo. Hay mucha coherencia. ¿Ok? Excellent. Ok, vamos a corregirlo todos juntos para que ustedes vean si estuvo bien o estuvo mal. ¿Por qué no me deja? Let me out. Ok. So the first one should be I am from San Salvador. La otra tendríamos she is my friend, right? Aquí teníamos otra vez que está en posición contraria. Entonces haríamos esto. You are not the secretary. They are my coworkers. Otra vez vuelvo a la posición del verbo. Ok, ahí estamos bien. And he, aquí sería, is my boss. Si lo teníamos así, está correcto. ¿Vale? I am from San Salvador, she's my friend, you are not the secretary, they are my co-workers, compañeros de trabajo, co-workers, I am not happy, and he is my boss, jefe. Jefe significa boss. Okay. Secretaria es muy obvio, secretaria. Intento incluirles lenguaje que tenga que ver con su lugar de trabajo, ya que es importante, ¿verdad? Más relevante. Okay, very good. La segunda actividad. En esta actividad ya no les estoy poniendo un verbo equivocado, sino que ustedes tienen que poner el que corresponde. Okay? So, for example, I from Soyapango, falta ahí el verbo que le corresponde a ese sujeto, ¿y sería cuál? Exactly. Entonces, para agilizar un poquito el proceso de esta segunda parte, lo único que van a hacer es escribirme one, Como no tienen que corregir la oración, solo van a poner el verbo que debería ir. ¿Me comprenden? Uno, dos, el que corresponde, tres, el que corresponde. ¿Todo claro? Ah, ok. Sí, yes. Okay. Perfecto. Yes.
Okay, that's it, that's it. Excellent. Excellent, excellent. They are, you are, she is. Muy bien, muy bien. Ok, correcto. Entonces, en este caso, arriba, vamos a corregir aquí. A ver, voy a preguntarle a alguien para que me lea la oración cómo quedaría completa y ustedes me van a ayudar a formular las respuestas en este caso. Entonces, al primero le voy a preguntar a Germán. Germán, ¿cómo quedaría la number one? I am from Soyapango. Excellent. A ver, Ruby, ¿cómo quedaría la number two? He is 27 years old. Excellent. Elsie, ¿cómo quedaría la number three? Elsie, ¿cómo quedaría la number three? They are in the cafeteria. Excellent. A ver, Kenia, ¿cómo quedaría number four? You are my friend. Excellent. Y vamos a ver a la última persona que le voy a preguntar. Ricardo, ¿cómo quedaría number five, Ricardo? She is the secretary. Ok, excellent. Si ustedes tienen esto así, está correcto, ¿verdad? I am from Soyapango. He is 27 years old. They are in the cafeteria. You are my friend. She is the secretary. Ok, excellent. Eso fue el verbo to be. Según lo que yo veo, tal vez habrá que uno... un problema pequeñito, pero en todo lo que a mí corresponde, creo que están bastante... A ver, tengo aquí... Ok. Está bastante claro. Según lo que veo en sus mensajes, está bastante claro. Entonces, pero si tienen alguna duda, ahorita, en este momento, right now, es el momento de preguntar. Así yo puedo aclarar alguna duda. Okay. Yo más que todo me confundo cuando usamos el are, pero como para negar algo, por ejemplo, he visto que a veces ponen como la forma contractada de aren't, o no sé, o isn't, o cosas así. Entonces a veces, cuando dependiendo de la oración, no sé exactamente cómo va el orden del are not o is not, o no sé, en eso me pierdo. Ajá, pero se pierde como en correlación si podría utilizar usted are not o aren't. Ese es el... No, me pierdo más bien, no, porque, o sea, si yo sé que dicen are not o aren't, ya sé que... Es lo mismo. Ya sé que, ajá, pero lo que, digamos, si me ponen a escribir la oración, no sé, digamos, a veces no sé exactamente en qué orden escribir las palabras, a eso me refiero. Ok. ¿Cómo escribir, por ejemplo, el orden de las palabras se refiere a is not o not is? ¿Ahí tendríamos el problema? Ajá, algo así. Ah, ok. Entonces yo creo que lo único, Ricardo, es recordar siempre como... Bueno, yo aquí tengo material para eso, así que lo voy a poner. Comparte mi pantalla. Ok, right there. Recordar que siempre después del verb to be... es que va el not, ¿verdad? No va antes, como en español sería yo no soy, sino que es I am not, en este caso. Entonces, este orden, creo que ahí básicamente lo que hay que hacer más que todo es aprender el orden para que nosotros pues vayamos agarrando la práctica. Porque el primer problema que cometemos al aprender inglés es querer estarlo comparando con el español. Que porque en español no se dice así, o porque el orden de las palabras en español es otro. Entonces, es como reaprender, ¿verdad? Como cuando estábamos chiquitos. Entonces, básicamente estaría ahí de practicar, ¿verdad? Ricardo, creo que es el que me decía. Sí, sí. Okay. Sí, es que ese orden era el que quería revisar otra vez. Gracias. Ok, don't worry. Very good. Perdón, era para mí, teacher Diana. ¿Qué cosa?
¿Podría mandárselo, por favor? ¿Qué cosa, Flor? No comprendí el mensaje, perdón. ¿Era para mí? ¿El qué? Bueno, me escribe sí, ahí. Sí, era para usted. Lo que pasa es que pensé que era para otra gente. Oh, no. A mí me cayó. Sí, a mí me usted llegó. Le digo, ah, vaya, gracias. Ok, excelente. Ok, very good. So, guys, llegamos ahí con el verbo to be. Entonces, ahora vamos a pasar a un tema diferente que es vocabulario, más que todo. Ahora no vamos a ver el gramatical, el vocabulario. Entonces, vamos a aprender qué cosas tenemos nosotros en nuestra bag. Y aquí, a ver, les voy a compartir. Si ustedes se fijan en... A ver, comparto mi pantalla para que la vean. Entonces, aquí... Tenemos what's in your bag. No sé si algunas de ustedes o algunos de ustedes ya vieron esa lección o todavía no han llegado ahí. ¿Ya la vieron o no han llegado ahí? Yo yes, sí. Algunos. No, yo no he llegado. Okay, es un video súper corto. It's like a really, really, really short video. Ya les voy a mostrar el video. Para que ustedes vean de lo que vamos a estar hablando. Wait a second. Okay. Can you see my screen? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Yes. Excellent. Yes. Vamos a compartir. Yes. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects, which people have. Esperen que lo puse demasiado rápido la velocidad. Ahí está. Es que yo sí lo escucho. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Ok. So, eso es de lo que vamos a estar hablando, pero la plataforma les comparte como unos cuantos objetos. Entonces, yo ahora les voy a compartir una presentación con más objetos personales que ustedes pueden encontrar en sus carteras. Luego quiero que piensen en cuáles de esos ustedes tienen y cuáles agregarían. Por ejemplo, yo agregaría el alcohol gel para las manos, que sería hand sanitizer. Y ya les voy a dar ese vocabulario. Yo le llamo vocabulario de pandemia. Entonces, ese vocabulario de pandemia se lo voy a dar después. Ok, so aquí tenemos algunas y tenemos el primer caso. Ahí está acá. Vale. Si lo pueden ver, si no voy a disminuir un poco la pantalla. Ok. Ok, ¿qué van a hacer aquí en este caso? En este caso, arriba, si se fijan, tienen... No, es que creo que muy grande lo dejé. Arriba tienen el vocabulario de cómo se llaman las cosas y abajo están los números, o como enumerados. Por ejemplo, si usted ya sabe cómo se dice algo, solo lo escribe. For example, vamos a ver uno que sea común. Ok, este. ¿Alguien sabe? Someone knows what's the name of this? Umbrella. Umbrella. Entonces, yo aquí arriba tengo umbrella y ya sé que va a ir así, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra práctica en el chat, donde ustedes van a escribir así con los números del 1 al 20, estas frases que están aquí arriba. Simplemente las van a transcribir en el orden que correspondan, ¿ok? Y después yo les voy a dar una ayuda, pero primero quiero ver hasta dónde llegan solos y solas, ¿ok? Repito, lo que van a hacer es ver el objeto y ver cuál palabra de arriba creen que es la que le corresponde a ese objeto. Como en el caso de la número 13, 13, van a escribir umbrella, ¿verdad? ¿Sí queda claro o tienen una pregunta?
Correcto, Ricardo, pero mándemelo en privado. ¿Cómo hago para mandarlo en privado desde teléfono? Ahí tendría que darle una opción de elegir a quién se lo quiere enviar. En el chat tendría que decir si es para todos o solo para el nombre de alguien. Y ahí tendría que darle la opción. Ok. Ok, y escriban los números, así como en el otro caso me lo estaban mandando todos, que escribían los números y después me los mandaban todos juntos, porque si no se les van a ver desordenados en mi chat. Algunos son de lógica, ¿verdad? Por ejemplo, el number 16, que no se había ahí marcado, pero es del 16. Es muy obvio que es una tarjeta de identidad, entonces el nombre ahí se ubica, ¿verdad? No se preocupe si solo esa se puede. Ya vamos a ver las demás. Yo les dije que hasta donde llegaran solitos y después yo les ayudo. Sí, a todos nos hace falta estudiar vocabulario. Yulisa la saca de clases y es por la zona o solo ahorita el internet está así. Ah, okay, Yulisa. Bueno, intentemos ver si se puede y si no, pues me avisa cómo sigue la situación.
Ok, ahora la ayuda que les voy a dar es la siguiente. Yo voy a decirlos en el orden que van. Ustedes van a escuchar pronunciación, claro. Y al mismo tiempo van a ver si los tienen correctos. Y los que no, pues los van a ir agregando los números que no saben. Ok, entonces voy a iniciar. Y voy a empezar a decirlos en orden para que ustedes los coloquen en orden y escuchen pronunciación. So, el number one is hairbrush. Two, stamps. Three, tablet. Four, chewing gum. Five, comb. Excuse me, the number four? Chewing gum. How do you say, ¿cómo se pronuncia? Chewing gum. Chewing. Es en Spanish. Oh, goma de mascar. Ah, okay, thank you. Yeah. How do you say chewing gum in Spanish, okay? So, chewing gum. Luego el number five is comb. Six, glasses. Seven, gloves. Eight, tissues. Repito, tissues. Nine, flashlight. Ten, photo. 11, change purse. 12, sunglasses. 13, umbrella. 14, wallet. 15, watch. 16, identity card, o pueden decir abreviación ID. Mucha gente dice simplemente el ID. ID es identity card. 17, key. 18, mirror. 19, cell phone. 20, candy. Ok, lo voy a repetir todos una vez más, de una manera un poco más rápida, no voy a ir diciendo los números, solo la palabra. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watched, identity card, key, mirror, cell phone, candy. ¿Ok? Tenemos 20 palabras de vocabulario agregadas el día de hoy. Vamos a ver qué me están contando en el chat. Ya terminaron todos. Ok, excelente. Ok, very good, guys. Ahora, este vocabulario que tenemos aquí. Ups, ¿qué pasó? Ok. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer una práctica con nuestros compañeros. ¿Se acuerdan de los breakout rooms que hacíamos? ¿Sí? Del que hicimos, creo que la clase pasada hicimos un breakout room. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer esta práctica. Voy a compartir mi pantalla. His bag. ¿Se acuerdan de los posesivos? His bag, o sea, su cartera, pero pues carterita de acción, digamos. Y her bag, ¿ok? Miren, his bag and her bag.
¿ok? Van a hacer esta conversación con sus compañeros y van a decir, what personal items, qué artículos personales, do you have in your bag? ¿Tienes en tu cartera? What personal items do you have in your bag? ¿Ok? La primera persona va a preguntarle eso a su compañero y la otra le va a decir, let's see, veamos. I have, y tiene que mencionar por lo menos 5 objetos de estos que tenga usted en su cartera, ¿ok? 5 objects. Pueden ser, y no me van a decir que no, yo no tengo nada de eso, teacher. Pues claro que todos tenemos algo de eso. Algo, incluso más cosas podemos andar ahí metidas. Y empiezan a sacar un montón de cosas de la cartera y se van a dar cuenta. ¿Ok? So, y si no las tiene y dice, no, no tengo ninguna, pues invéntese. ¿Qué 5 de esas usted cree que andaría en su cartera? Si es de los que no salen desde marzo, desde que empezó la pandemia, invéntese. ¿Qué andaría si saliera? ¿Ok? So, y la otra persona le dice, let's see, I have a bag, umbrella, keys, que las llaves creo que serían todo lo principal. Si me quieren agregar artículos de pandemia, sería face mask, la mascarilla, face mask, ok, face shield, es el protector, hand sanitizer, es el alcohol gel, hand sanitizer, ok. Y un, yo andaría un metro para decirle a la gente que se aleje de mí. Luego sería el otro A, va a decir, great, I have, y la otra persona va a mencionar por lo menos 5 artículos que tenga en su cartera. Lo que van a hacer básicamente es ir a platicar y a decirse qué objetos tienen ustedes en sus carteras. That's what you're gonna do. Utilizando este ejemplo de conversación para hablarlo. ¿Me comprenden? ¿Me doy a entender? Yes, miss. Excelente. Yes, excelente. Ok, muy bien. Yes, entonces vamos a dividir los breakout rooms para que hayan... Ok, van, algunos van a quedar de 3 participantes porque no, no todos... Hoy hay menos, entonces van a quedar de 3 participantes algunos. Son... Vaya. Vaya, está bien. Puedo copiar rapidito el diálogo. ¡Oh! Esperen, esperen, esperen. Entonces no se unan a los breakout rooms. No se unan, no se unan, no se unan. No se vayan, no se vayan. Vaya, copien el diálogo o tomen la captura. Es rápido, solo es A, B, A. Y de último, lo que está en amarillo ahí, que no se ve mucho, pero de último, dice aquí que identifiquen qué cosas tienen en común ustedes en su cartera. Identifiquen algunos objetos que tengan con su compañero cuando estén hablando. Ah, y cuando vuelvan me van a decir, teacher, fíjense que yo con mi compañero teníamos en común las llaves en la cartera. Ok, the keys. O teníamos en común sunglasses. Ok, o candy. Yo no sé ustedes, pero yo siempre tengo que andar chewing gum o candy para toda emergencia. Tengo hambre y no hay comida, un candy. Me da ternura porque siento que tengo un niño chiquitito dándole clase. ¿Qué es esto que es? Batería para live. Uh-huh. ¿Y no tiene carga? No, no tiene carga. ¿A cargarlo? No. Yo no puedo. Porque... Teacher, yeah. Solo un favor. Yeah. A mí me cuesta mucho en cuanto a la pronunciación. ¿Puede repetir, porfa, letter A? Ok, sí, toda la conversación puedo repetir, de hecho. Entonces, el okay, primero okay. Dice, ok, permítanme, ya le voy a repetir. El primero dice, what personal items, what personal items do you have in your bag? Repito, what personal items do you have in your bag? Okay. Aquí sería, let's see. I have, y ya mencionan los objetos, ¿verdad? I have, siguiente, great. I have, y ya dicen cuál tiene. ¿Ok? Repito. What personal items do you have in your bag? Let's see.
I have, great. I have, okay? Thanks. Very good. Entonces pasamos a los breakout rooms para hacer la práctica con sus compañeros. Vamos a ver, recreate. Ok, ahí vamos. Únanse. Dígame, Kenia. I am alone, teacher. Ahí viene Vanessa. Ahí está Vanessa ya, mira. Hello, Vanessa. Can you hear us? ¿Nos escucha? Sí. Ok, ahí va a practicar entonces con Kenia. Very good. Ok, thank you. Elizabeth, ¿todavía tiene problemas con el internet? Yo. What personal item do you have in your bag? Hola, moví aquí a la compañera porque estaba solita. Entonces ahí para que practiquen también. Gracias. Ok, perfecto. Ahí ya. ¿Quieres? Si quieres. Inglés corporativo está empezando la grabación. Quizás ya va a acabar el tiempo. Ya se va a salir. Sí. No, no, no. Significa que yo estoy aquí viéndolos. Hola. Y yo dije, somos tres, le dije. No, it's me. Hi. I'm the teacher. Bueno, está bueno que nos mire lo que estamos allí repitiendo. Yeah. Mire, teacher, fíjese, aprovechando la que está por aquí. Yeah. Fíjese que yo tuve unos problemas al ingresar en la página. Apenas que logré hacer dos actividades, de ahí ya no me dejó ingresar y pedí ayuda, soporte, pero no me decían que quizás yo había bloqueado la cuenta, lo bien de que ya no pude trabajar más en el verbo to be. Bueno, sí, todavía hice ese ejercicio de poner los que hacían falta, digamos, allá el verbo, ¿verdad? Pero ya no pude trabajar más, quería avanzar con esto, pero ya no pude, no sé en ese caso qué puedo hacer, porque ya no puedo ingresar a ninguno de mis cursos, en nada, todo lo tengo bloqueado. Vale, entonces voy a anotar su nombre y voy a escribirles a los de inglés corporativo del área técnica para que le brinden ayuda, ¿ok? Sí, porque fíjense que se comunicaron conmigo, pero yo estaba en mi trabajo. Entonces no, yo le dije, mira, ahorita estoy en mi trabajo y no puedo, o sea, no podía. ¿Y a qué hora sí le podrían, a qué horas le podrían hablar a usted? Yo le dije a él que a las 6, pero me dijo que no, que a las 6 se desconectaban ellos. Entonces... sería a mediodía, no tiene. No me dan hora, o sea, me dan apenas solo lo que me tardo en almorzar, como 15 minutos o 20. Okay. Como a las 4:30, dígale. 4:30 de la tarde, vaya, le voy a preguntar a ellos que si le pueden llamar, porque se le bloqueó la cuenta, ¿verdad? Ajá, porque fíjense que ellos me dar que si yo quería establecer la contraseña. Ay, la contraseña, pero ahí fue donde se me puso
todo más. Ok, perfecto. Entonces le voy a decir a ellos para que le ayude. No sé si voy a poder trabajar. Pero le voy a decir ahí que se comuniquen con usted entonces. Vale, gracias. Perfecto. Sigan practicando, sigan practicando. Vale. Okay. Cell phone, sunglasses, candy, mask, face mask, cell sanitizer. Great. Did you finish? Yes. Yes. Excellent. Finish. Creo que ya. Ya, ¿verdad? ¿No te apareció un cosito? No. Solo ahí dice salir, pero no sé si. ¿Ya te salió eso? ¿Dónde te salió? No, solo está arriba. Que dice salir. Ah, no. Pero no sé. No. Okay, sí. Oh, great. I have a comb, gloves, tissues. Viendo después. Ahorita, ahorita. Bye. Bye. Ajá. The group pues se apagó. Ah. Oh, ¿se salió o terminaron ya? Janet. No la escucho. Sorry. Terminamos ya. Ah, okay, perfecto. Hola. Hello. Hola. Hello, hello. Ya, hello. Hi. Hola. Ya estamos volviendo todos, es lo que sucede. We're coming back. Me tardé porque anduve en algunas sesiones. Si me vieron ahí, saltaba en algunos chats de ustedes. Aparecía de la nada inglés corporativo y era que me yo andaba. Me puse nerviosa. Oh, really? No, no se ponga nerviosa, para nada, tranquila. Okay. Causas efecto en la gente, pero no es para tanto. No, mentira. Miren que sí, ser maestro es difícil porque cuando los alumnos se ponen nerviosos, uno no sabe qué hacer. Y ese es otro aspecto de la docencia. Uno no sabe qué hacer. Al poner la pantalla en negro. No, espérense, que yo he tenido que hacer exámenes de speaking, de hablar con estudiantes. Y estamos así de frente, o sea, no por el internet, antes de que todo esto fuera así, ¿verdad? Yo me ponía a hablar con ellos. And it was difficult. Es muy difícil cuando las personas están sudando, nerviosas, y uno tiene que mantener una cara seria, así como... Pues sí, mantener una cara neutra es muy difícil, guys. It's very difficult. Así que no se pongan nerviosos. Nada que estar nerviosos o nerviosas. Ok, very good. ¿Quién me quiere compartir qué objetos encontraron en común con sus compañeros? Oh, ok, Janet, me levantó ahí la mano. Ok. Con Marilyn tuvimos en común the case, the mirror, the cell phone, we have in common candies, umbrella, wallet, ID card. Okay, you have a lot of things in common, right? Yes. Bastantes cosas, very okay. Things. Very much things. Okay, very good. Thank you, Janet. Very good answer. Someone else? ¿Alguien más? Someone else wants to share the answer? Compartir la respuesta voluntariamente o luego yo mausocráticamente. Ok, veo aquí unas manitas levantadas. Espérenme, primero voy a ir con Wendy, que es la primera que vi que levantó la mano, luego con Silvia y luego con Joana. Okay. Teacher, con el compañero que me tocó es bien difícil porque los hombres casi nunca andan cartera. Entonces solo tuvimos en común hand sanitary y glasses. Creo que los lentes porque no... Definitivamente no veía.
una en común. Pero menciono dos, por lo menos dos, ¿verdad, Wendy? Quizá lo único en común quizá fue la cartera. Es como chiquita, solo la pequeña, Landa, quizá. Okay, very good. Thank you, Wendy. Thank you very much. Okay, so vamos, tenía otra, creo que era Silvia. Yes. Teacher, lo que tuvimos en común con Marlene fueron los glass y la ID. Okay, very good. Miren, guys, no me había dado cuenta. Les juro que siento que pasó este tiempo así volando, que ya son las 9 y ya están diciéndonos que tenemos que conectarnos al otro grupo. Yo no sé si ustedes sintieron el tiempo, because I didn't feel it. Yo no lo sentí. Significa que nos estamos entreteniendo, ¿verdad? No lo estoy aburriendo. Yes. Okay, very good, guys. Nos vemos mañana y vamos a entrar tempranito siempre, 5 minutos. Tengo que enseñarles los números y no pude, miren. Así que, so, I will see you tomorrow, guys, okay? Bye. 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 Have a good night. Thank you. Bye. 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 Bye.